algo que me parece que quedó picando de la charla que también ustedes planteaban, es que Milei movilizó, hay en la historia de este tipo de cuestiones, determinadas pasiones de la gente, y esto hay que admitirlo. El que se vayan todo existió. El péndulo. Bronca, el claro, péndulo. Bronca contra determinada. La casta política utiliza un término que pegó muy fuerte. Uh-huh. Yo no sé quién lo asesora en marketing, pero que fue más vivo que Bullrich, que sigue hablando de lo mismo. Sí, pero a ver, Bullrich y los globos amarillos eran el cambio. Uh-huh. Hoy ni el PRO, ni Lilita Carrió, ni los radicales a nivel nacional, los saco, apoyaron a la provincia de Santa Fe, ni el peronismo representan el cambio. La gente queda demostrado, yo creo que lo hemos charlado, cuando uno ve Macri, Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Kicillof en provincia de Buenos Aires, radicalismo con Puyaro en la provincia de Santa Fe, Yaryora, peronismo puro, en que la gente está buscando cambio. Y Milei representa un cambio. No busquemos, no busquemos. ¿Para qué cambio? Porque el cambio, digamos, está bien, pero ¿cuál es el cambio? El cambio significa... ¿Usted se da cuenta que hay un candidato a presidente con una motosierra en la calle? Sí. ¿Lo vio? Sí, sí, pero bueno, yo ya se lo vi. ¿Vos que sos abogado penalista? Yo lo que voy al constitucionalismo, al respeto de algunas cuestiones que son vertebrales y son derechos adquiridos en este país, el artículo 14 bis, digamos, no son cuestiones... La propia justicia social. La justicia social, o sea, derechos adquiridos, reconocidos también por organismos internacionales. Esto tenemos que decirlo, porque si no después parece que, viste, nadie dice nada. Acá nadie dice nada, viste. Yo digo, bueno, voy a tener, pero cuando vos llegás a decir... Locura, cuando Antonio, vos llegás a decir... Manifestar que vas a ir por el artículo 14 bis. Pero yo creo que voy más todavía. Pero tenés que ir a una reforma constitucional. ¿Y eso qué genera? Si es contradictorio el razonamiento, ¿sabés por qué? Porque eso genera gasto público. Pero está bien, el gasto público que puede generar una reforma constitucional es insignificante con relación al Estado. Ahora, cuando un tipo se para y le dice a la gente que Francisco es el representante del maligno en la tierra, ya vos podés jugar con lo que sea. Podés jugar con lo que sea. ¿Está? En ese momento que él dice eso, ya no es... conmigo una confrontación de ideas. Conmigo se transforma en un enemigo. El sistema, el debate sobre el sistema educativo que se viene, a Milei lo postula, lo que Milei postula es la implementación de un esquema de voucher. Mm. Bullrich habla sobre la necesidad de declarar educación como un servicio esencial, que lo hemos hablado acá, es algo bastante difícil de llevar adelante. Y Massa envía al Congreso un proyecto sobre para mejorar la inversión en educación. Eso sería... Yo voy con el voucher a la escuela del Chaco, que tiene 15 habitantes, y le digo, mira, con este voucher tenés que pagar al maestro, tenés que mantener la escuela, tenés que mantener la electricidad, tenés... ¿Con qué voucher? No están agarrando de pelotudo, lo puedo decir. Sí, no están agarrando de pelotudo. Si usted no se da cuenta, vaya usted a la escuela donde va su hijo con un voucher, de acá tienen que pagar la electricidad, el portero, la limpieza, el docente, el gasto de la realidad didáctico. De la escuela de Salta, Jujuy. Y me tengo que meter en una escuela que es provincial, o sea, no sé cómo hago, con un voucher nacional, meterme en la economía de una escuela que depende de... En el marco de esto... Puyaro le va a decir, sí, vení, tráeme el voucher. En este marco... Milei propone dolarizar la economía, Bullrich postula el BIN monetarismo, que sería la convivencia del dólar con la moneda nacional, y Massa hace foco en orden fiscal y una unificación cambiaria. O sea, se da cuenta que estamos hablando de cosas totalmente distintas. Yo no sé si tomamos noción los argentinos del lío que estamos a la hora de votar, ¿no? Yo creo que sí, e insisto, ustedes dos son futboleros de distintos partidos. Si vos ya metiste un jugador en 10 partidos y no te hace un gol, y vos metiste un defensor en 10 partidos y le pasan la pelota, lo va a cambiar. Eso es lo que está pasando. No es cierto que la juventud lo ve, y Milei parece cuando yo era joven, el pelo largo, pobres, y era toda una cosa así. Ahora, para que vos no sirva de disparador, Germán, cuando ponen de relieve el tema de Bukele, o sea, las maras, la verdad que Salvador, veíamos esta entrevista, yo la vi, lo que vos planteas. Sí, tiene un problema.
donde limpiaron las calles, digamos, de la delincuencia, me refiero de las maras. Ahora la gente transita libremente, altísima el reconocimiento de la gente a Bukele. Ahora, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo llegó adelante? ¿Y cómo están las cárceles? Entonces, acá se hace propaganda argentina con cárceles que le ponen nombre al presidente. Está bien, malo, ¿no? Pero esa es la realidad. ¿Nos estamos yendo a algo más rígido en materia de seguridad y cuáles son las posibilidades? Antes que lo opinen, le agrego dos cosas. Bukele cambió la Suprema Corte de Justicia completa y aprovechó en la pandemia que había una ley que no se podía salir a la calle, y con esa ley metió a todos en cana, a todos los ¿cómo llaman? Hecho, los no mares. Se puede tomar los pandilleros, las maras. Sí, uno como presidente puede plantear hacer instituciones. Ahora guarda, instituciones. Guarda, porque si viste el informe habrás advertido que no se puede sacar una foto a un edificio público. Uh-huh. Es una dictadura eso también, ¿eh? Sí, claro. Viste lo que explican, los vecinos lo reciben bien. Por eso digo, son distintas culturas. Sí. Son distintas. Ahora, ¿hacia dónde vamos con una rigidez así? En Argentina, cuando te dicen vamos a meter, y el que las hace las paga, porque, a ver, el trasfondo es la política criminal. Exacto, bueno, es un tema que hemos hablado. No sé si ustedes conocen cuál es el diagrama íntegro de en materia de seguridad en cuanto a política criminal desde hace cuánto. Acá son cosas que, viste, otra cuestión que me parece que está tomada de los pelos, porque nadie hace un dato o da datos precisos de lo que se requiere en materia de seguridad. Antonio, a ver, yo el otro día miraba, con todo respeto, y yo miramos el debate el otro día, y yo no he visto hablar a ninguno de los candidatos a vicepresidente cuando hablaron en una cuestión trascendental como es la seguridad, sobre algo que resulta clave en relación a lo que está viviendo el país, el flagelo de la narcocriminalidad, el narcotráfico. Ninguno habló. ¿Vos escuchaste que hablaron de precursores químicos? O sea, que sin precursores no hay estupefaciente, vamos a decirlo, ¿no? Me parece que hay toda una cadena. O sea, el que cumplió la condena y sale no sabe dónde va a trabajar. El que está haciendo la condena está en un servicio penitenciario que no lo incorpora a la sociedad. El que lo metió en cana, que es el juez o el fiscal, están con serios problemas en toda la provincia. Usted sabe los problemas. Sí, pero es una cuestión postpenitenciaria, Antonio. No, está bien. Pasa un paso más atrás. La policía no sale, conoce donde venden droga en todos lados y no actúa. No hay tiroteos en la provincia de Santa Fe. Y los periodistas tenemos miedo también que nos quiebren la pata a un hijo, y también tenemos miedo. Sí, sí. Y los políticos también tienen miedo. ¡Epa! Necesitamos un Bukele. No, yo creo que es una cuestión de política criminal. Estoy convencido de eso. Estoy convencido, no solo en la provincia, sino en Nación. La verdad que me parece que hay algunas cuestiones, ¿viste? La radarización, la frontera. Pero, a ver, vamos a lo sencillo. La vía navegable. Vamos a lo sencillo. En la provincia de Santa Fe hay 365 localidades. Uh-huh. Le voy a sacar las 5 más grandes. Le dejo las 300 más chicas, que no hay un motochorro. Uh-huh. Pero en esas 360 hay droga. ¿La policía no sabe dónde la venden? Bueno, pero a ver, vamos orígenes de estos temas, Antonio. Que diga arranquemos con esto. Para hacer el material estupefaciente, ¿vos qué necesitas? Materia prima, o sea, no solo, sino también precursores químicos. Y acá no hay una política pública adecuada en relación a esto. ¿Entendés lo que te digo? Sí, te entiendo. Bueno, entonces hay que ser serio, hay que tomar este tema como corresponde, porque si no, nunca vas a poder hacer una política pública clara en este aspecto. Y a la gente que está del otro lado no entiende estas cuestiones. Yo insisto, yo creo que es un eslabón, que te digo, va el político, los periodistas, la policía, el tipo que está en la cárcel, el fiscal, el juez, toda una cadena. Está bien. Si alguno de los eslabones de la cadena no funciona, hace que los otros tampoco quieran funcionar. Pero tampoco sirve que hagas declaraciones demagógicas diciendo voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, si vos no estás planteando cuáles son las cuestiones de base que vas a hacer. O sea, vos no podés erradicar el narcotráfico si no tenés una política seria de algunas cuestiones que son básicas, como esta que estamos haciendo mención. ¿Me explico? Sí, yo no. Entonces termina haciendo todo para la gilada, como siempre decimos, y termina haciendo todo siempre declaraciones demagógicas. Está bien, tenés 24 provincias, 24 gobernadores, bueno. Y ninguno tiene una política. Entonces,
No sé si ninguno, no sé si ninguno, porque no conozco algunas otras realidades, pero la nacional. Decime una provincia que vos digas, mira, en esa provincia, yo puedo, en la ciudad capital, puedo andar tranquilo.